bonita vista tiene aquí. Fíjense que ahorita estoy en un bordo, aquí parado con los bichos. ¿Sí o no, bicho? Sí, estás en la punta. Sí, aquí estoy en la punta de un bordo, porque yo me he venido a caminar, hemos venido a disfrutar con los bichos. Y la verdad que está bien bonito. Sí, está chido. Está chido, aquí. Salimos. Ese mirador nosotros apenas lo miramos hace como 3, 4 meses. Ah, no, hombre, sí, pero... Vaya, les quiero enseñar la bella vista que está aquí. Miren. Miren. Oh, perro, qué chingón está. Miren, miren. Miren, nosotros. No, que miren la vista. Solo vean. O sea, estamos en un bordo arriba, así como que estoy sentado en esta roca que está ahí. A ver, como que estoy sentado ahí, estoy viendo todo en general. Todo. Está bonito, se ve bien. Ya, sinceramente, fíjense de que tengo bastante tiempo de andar aquí con ustedes. Y pues la verdad que me la he pasado de lo mejor. He andado disfrutando. Hemos hecho de todo, sinceramente, me la ha pasado bien, pues. Así que yo les quiero dar una noticia, pero no sé cómo... ¿Pero es buena o mala? ¿Ah? ¿Es buena o mala? Pues esta noticia es entre buena y mala. No sé cómo la van a agarrar ustedes. Ah. Pero les quiero decirte que, lamentablemente, yo en un par de días me regreso para El Salvador. Nos vas a dejar abandonado. Ya nos vas a dejar. Oye, como el perrito del chavo. ¿Cómo? Con el hocico. Ah, no, y la cola entre las patas. No, nada que ver, nada que ver. Neta, no, pero ya triste, te va. Pues. Sí, les quería dar las noticias de que, pues, o sea, tengo que regresarme para El Salvador porque. Ya extraño a mi mamá, dice. Ya extraño la pupusa, ya extraño la comida. No, en serio, tengo que regresarme por otros motivos, pues. Ah, sí, claro. Pero igual le digo que yo me la he pasado súper bien y pues les he tenido gran aprecio. Y sinceramente, pues si ustedes van a El Salvador, allá tienen mi casa, tienen todo, ustedes saben. Pues sí, sí. Igual voy a extrañar mucho. Tú también, ya sabes, ya cuando... mucha falta. Lo malo que ya nos acostumbramos al nano, ¿verdad? Sí. Ya como que... Como un hermano más. Sí, pues ya. Sí, se va a sentir ahora así como que el vacío, me vas a dejar un vacío aquí en la casa. Sí, ya es como que si un hermano ya se fuera de la casa. Y la neta, y la verdad, pues cuando quieras venir, de todos modos, nano, aquí tienes tu casa y pues... Pues sí, nosotros entendemos que tienes que ir con tu familia y no tienes que volver, pues tienes toda una vida también allá en El Salvador. Sí, yo sé que tengo una vida en El Salvador, pero sinceramente les digo que yo no me hubiera querido ir, pues, pero lamentablemente me tengo que ir por otras circunstancias. Claro. Pero ojalá primeramente Dios pueda regresar pronto y pues andar con sus aventuras, porque sinceramente estos días que vine... Pasaron rápido. Oye. Y no nos dio tiempo para salir una aventura así como de ir a Guadalajara juntos. Fíjate, no hubo tiempo y porque, como tú dices que aquí se pasan los días muy rápido. No se sienten, y tú dices que en El Salvador a veces se siente un poco lento, pero aquí dice que está demasiado acelerado y no alcanzó. Por más tiempo que te quedas esta vez, ya no alcanzó, pero no es el final, nano. Hay que seguir adelante. Te esperamos pronto también de nuevo. Ya sí, sabes, si quieres venir, aquí está tu casa y nosotros, pues a lo mejor pronto vamos a El Salvador. También. A lo mejor. Pronto. Miren, les digo que es lo que voy a extrañar. Voy a extrañar es levantarme temprano. ¿Y por qué ponen a reír, pues? ¿Lo dices en broma o no? No, o sea, en serio. Es que no, si pues, vaya. Temprano. Pues sí, vaya. Si madrugamos. Lo que voy a extrañar es levantarme y. Y pues cuando nos poníamos a estar jodiendo allí y después decíamos, hey, vamos a grabar y nos íbamos a grabar o nos íbamos a bañar al río, a la playa, sin grabar nosotros nos íbamos. Sin grabar todo. Y pues cuando tu mamá nos cocinaba y ella se ponía a prepararnos todo tipo de comida y en la casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo estar en la casa, encerrado. No, la neta sí. Nosotros tal vez voy a salir, pero no voy a tener como aquella libertad, ni voy a tener como aquel gran montón de amigos que voy a ir a bañarme o que voy a ir al río. Porque la mayoría de mis amigos, la mayoría están en Estados Unidos o están acompañados. Están temprana edad, claro, se acompañan allá. Sí, después. Pues, ajá, y pues sinceramente. Pues. Sí, lo puedo extrañar, pues, bastante. No, nosotros también, pues, nosotros la verdad ni quisiéramos que te fueras, pero como tienes que hacer tus compromisos. Tienes compromisos, o sea, adelante. Y entendemos. Adelante.
aunque como ya te decimos, aquí está tu casa, cuántas veces quieras venir aquí a Vallarta tomarte un descanso, como ya lo has tomado y como lo hemos disfrutado. Lo bueno es que Nano ya conoce Vallarta. Fíjate, ya hace como unos 3-4 días se salió de la casa y se fue toda la capital, ¿eh? Ya sabía pues cómo sí, pues sí, pero como ustedes son los que me andan jalando para arriba y para abajo. Por eso es que yo más o menos ya les sé todo, ya entiendo todo, pues. Y sinceramente, gracias a ustedes que conozco Vallarta. Ya para la próxima ni nos vas a avisar, me voy a dejar venir. De repente les voy a llegar. Voy a grabar un vlog. Un vlog voy a llevar llegando a la familia Gómez de repente. Nada, antes sí, Nano, antes sí te vamos a extrañar mucho porque sí eres como nuestro hermano y pues ni modo. Hay que saber acostumbrarnos y a saber de repente. Pues aprender que todos tienen que irse, tienen que volar de vuelta a su casa. Y pues ni modo, así de todos modos, aquí no se acaba esto, Nano. No, pues tenemos sí. Vida y salud, gracias a Dios. Y exacto, si todavía tenemos comunicación también. No, pues y sí. Si todavía lo tenemos, hay que seguir. Ustedes, si quieren ir el otro mes allá a El Salvador, tienen todo, o sea, tienen su casa, no se preocupen por eso. Tienen la casa de mi papá, la mía. Y con los gastos tampoco se va a gastar mucho, pues porque vamos a andar allá. Sí, claro. Y no se gasta mucho, o sea, así que si quieren llegar a Salvador son bienvenidos. Claro. Igual pues lo puedo extrañar un chingo y si más adelante vengo otra vez acá a Vallarta, pues igual voy a venir y ¿saben qué? Uh-huh. Su mamá le gusta mucho los frijoles rojos, les voy a traer frijoles rojos y loroca para hacer pupusas. Sí, porque aquí no hay nada. Ajá, así es que, sí, chicos, también. Y como contándole, también estoy inmensamente agradecido ahí con toda su familia, pues, y con don Héctor, niña Blanquita, que me han tratado como hijo, y pues, inmensamente agradecido con ellos porque me han brindado su casa, pues, me han dado ahí donde estar y siempre me dieron todo, pues, ¿me entiendes? Pues sí. Inmensamente agradecido. No, de nada, ya sabes. Yo por más que yo intentaba decirle, pues, si podía ayudar en algo, no, ellos siempre me decían, no. ¿Cómo crees? Si eres un hermano más. Sí, así de cuenta. Así que inmensamente agradecidos con ellos, pues. Ellos saben que yo de una u otra manera, si ustedes o ellos necesitan algo y está en mi disposición, no voy a dudar en ayudar o en hacer. Sí, sabemos eso. Así que... Y gracias de todos modos a ti. Y ellos te ven como hijo también. No es que lo esté pidiendo, ¿verdad? Pero, no, pero sí. Pues, déjame, espérame, déjame emplear. ¡Ah, pinche Nano! No, entonces sí. Va sí. a hacer falta porque fíjense que había muchos momentos en los que nos encerramos en el cuarto, ¿verdad, Nano? Sí, a jugar Free Fire. No, solo por estar jugando Free Fire o nos poníamos a jugar otros juegos que están ahí. No, esto sí, Nano, te vamos a extrañar un chingo. Muchísimo, más que va a estar cerca esto. No, lo bueno que, si Dios quiere, pronto nos volveremos a ver y estamos todos con bien, con salud. Y pues, te esperamos de nuevo. Igualmente, a lo mejor te caemos después allá en El Salvador. Sí, allá vamos a caerte, también. A visitarte y a visitar a todos chido. Allá. A conocer varios países también. Sí, sí. Y pues así que... va a hacer mucha falta, pinche Nano. A ver, toma una foto, es un amigo. ¿Una foto? No, toma un amigo porque no sé si salió, porque está bien chiquito. Ah, está chiquito. A ver. Nano, Nata, te vamos a estrellar. Beso. Ya voy a estrellar los besos de Nano que me daba. Nada, no se creas. Pinche Nano. Todo era cotorreo y todo lo que se veía ahí en los videos de... De andar joteando y eso era show. Era show. No, me extraña. Ay, y luego es mi canal, ese güey es mi hermano, la neta lo quiero un chingo. Y pues, a echarle ganas, mi Nano, no hay que agüitarnos, sí, pues tenemos vida y salud y hay que seguir adelante. Ajá. Si lo bueno, Nano, que ya no te vas a desvelar tanto. ya te vas a dormir temprano, ¿no? Ya no te vas a desvelar por la culpa de Mario. A la tía, lo más. ¿Era por mi culpa? Ajá. Mucho de desvelado, bueno, ¿verdad? Que, gente, todavía los quiero mucho y salud, Lulú, niño. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, vamos a cortar esto. Nos va a hacer falta. Ahorita vamos a salir volando hacia el cielo. O para atrás del polo. Vamos, vamos. Vamos.